slow. Sorry que no me podía, no sé, no me conectaba. Pero ya estoy acá, ¿ok? Coleman, Eliseo, Eduardo, how are you today? I'm tired. Tired, right? It's Tuesday. But you work at night, right? Trabaja en las noches, ¿verdad? Juan Antonio, por Dios, apareció. Qué bárbaro, Juan Antonio, le vamos a poner. Ya estoy de regreso. Estoy de regreso, ya al final va. Sí. ¿Y qué tal va con la plataforma? Bien, solo la sección. Bueno, lo último me falta. Ok. Okay, let's wait for the others, okay? Vamos a esperar a los demás para empezar, porque les tengo un dictado. Y si tienen alguna pregunta con la plataforma, ahora igual la vamos a trabajar. Y trabajaron ayer con lo, no, lo de la pregunta, no. No, Eliseo, no. Ah, ok. Y a ver si la arreglaron o estaba bien, a ver cuál era el error. Creo que la estructura. Ya lo vamos a ver. Ok. No, es la estructura que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Ya la vamos a ver, ¿ok? ¿Qué tal está en donde viven ustedes con la lluvia? Pues ahora ha llovido todo el día, pero ya está tranquilo. Igual aquí pasó soleado y horrible. Ha caído una tormenta espantosa. Sí, sí, ha estado lluvioso todo el día. Además de las 5, ¿alguien más tiene problemas con alguna sección anterior? ¿No? Ok, 9. Vamos a esperar hasta las 8:10. Vamos a hacer la actividad que les traje y podemos trabajar en la plataforma, ¿ok?
Les vamos a hacer algo. Bueno, falta un minuto, todavía esperemos. No me gusta que se pierdan la clase. Aquí ya son las últimas. Les tengo una pregunta. ¿Algún tema que ustedes consideren que quisieran verlo de nuevo? Quizás el del future con el going to. El going to, okay. Y el, es que hay dos. Está el going to y el otro. Y el presente progresivo. Ajá. Esos dos me confundieron quizás porque en una sección los meten los dos al mismo tiempo. Me confundí bastante. Sí los entiendo, pero quisiera reforzar. Perfecto. Entonces mañana con gusto lo vamos a hacer, ¿ok? Por eso les digo, no es que no tenga tema, no es que si hay mucho que dar, pero sí me gustaría que nos quede claro todo, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos visto, que nos quede claro que no haya ningún vacío, ¿verdad? Así que con gusto yo les explico, yo les he dicho, no me importa si les tengo que explicar muchas veces lo mismo, yo no tengo ningún problema en eso, ¿ok? Al contrario, me encanta, o sea, creo que, o sea, me gusta lo que hago y probablemente me falte mucho por mejorar, ¿verdad? Pero me gusta, o sea, me gusta lo que hago. Así que, para servirles. Gracias. Y ahora vamos a ver plataforma, ¿ok? Ya estamos 10. Vamos a ver. Vamos a empezar. Muy feo. Así huelen mis compañeros. Te voy a dictar. ¡No, déjalo! Ok, thank you. Les voy a dictar oraciones. Lo que quiero que ustedes me digan, que es un reading, pero ese reading yo les voy a escoger oraciones y quiero que me digan qué tense es. ¿Y a qué me refiero con qué tense es? Si es presente progresivo, si es simple present, ¿ok? Si es verb to be. Are you ready? Vayan a conseguir su lapicerito. I am ready. Excellent, thank you.
Okay. Ready? Here we go. Lucas goes to school every day of the week. Solo escúchela porque yo sé que es bastante, ¿verdad? Vamos. Lucas goes to school. Ahora sí. Lucas goes to school every day of the week. Lucas goes to school every day of the week. Repeat, please, teacher. Con gusto, las veces que ustedes quieran. Lucas goes to school every day of the week. Lucas. Thank you. Con gusto. Lucas goes to school every day of the week. Vamos con la number two. He has many subjects. He has many subjects. To go to each school day. Each school day. Separado de school day. Repito, he has many subjects. To go to each school. School day. Subjects to go to each school day. English, comma, English, art, and science. English, comma, art, and science. Number three. His first class is English. His first class is English. His first class is English.
his first class is English. And he likes that teacher very much. Next, Lucas knows knows means, si alguna palabra no la saben, me la hacen saber, ¿ok? Yo se las deletreo. Lucas knows means that she thinks he is a good student. Repeat, please. Con gusto. Desde el principio. Lucas knows means that she thinks he is a good student. Teacher. Hola. Means is that or but? That. That. T-H-A-T. That. Oh, yes, yes, that. Okay. Thanks. You're welcome. Okay. He, la siguiente oración. He sits with Kaylee. He sits with Kaylee while he eats. ¿Viste será eso? He sits while Kyle with Kaylee, sorry. He sits with Kaylee while he eats. Tercera persona, ¿ok? Me la repite, teacher, por favor. Con gusto. He sits,
Si no, no saben una palabra, yo la deletré. He sits with Kaylee while he eats. Apaga la lámpara, hijo, porque el motor está apagado, la batería se descarga. Next. Okay, next. He likes. He likes to walk around. He likes to walk around. And talk to students. Around. And talk to students. During lunch. Vamos con otras. Around and talk to students during lunch. And talk. 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 Hablar. Talk. Talk. And talk. Talk. And talk. Talk to students. To. Mm-hmm. During lunch. During lunch. Thank you. Okay. They, la otra oración, they. They are studying. They are studying English. They are studying English. Next. My parents are friendly. My parents are friendly. Can you spell, please? Friendly. Esa, friendly, sí. FRIENDLY. Again, FRIENDLY. Friendly.
La otra. I am. I am working tomorrow morning. I am working tomorrow morning. I am working tomorrow morning. Wow, ¿cuántos hay? Otra. Repeat, please, teacher. Okay. I am working tomorrow morning. Okay, thank you. You're welcome. I went to the park yesterday. I went to the park yesterday. La otra. I am going to the beach I am going to the beach next weekend. I am going to the beach next weekend. Ok, con eso es suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a identificar qué tense es. Si es presente simple, si es verb to be, si es este futuro, pasado, ¿ok? Presente progresivo, lo que hemos visto. Lo otro es que me identifiquen cuál es el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? Ok. Me voy a dar... Diez minutos, ¿ok? Let's work.
Okay. Who finished? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Nobody? ¿No haya terminado? Le vamos a decir el sujeto, verbo y el tiempo. Complemento, ajá, sí. Digamos, me leen la primera oración. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a uno de ustedes la primera oración. Vaya, Lucas, sujeto. Goes, verb. Subject. Goes, verb. Es. To school every day on the week. Ok. Sería. Y el tiempo es simple. ¿Simple qué? El verbo, perdón. Ajá. ¿Y qué tense es? Presente simple. Presente simple. Yes, yes. Simple present. Excellent. Thank you. Eduardo, next. Fíjese que algunas no las copié porque tenía mucho ruido aquí en la casa. Solo algunas de más adelante. ¿Cuántas son en total las oraciones? Perdón. ¿Cuántas son, le digo, en las oraciones? Creo que eran. Para ver 12, cuál. Creo que eran. 12. ¿Y cuál es? Sí. ¿La 3 la tiene? No tengo la 2, no tengo la 3, pero la 4 creo yo. ¿La 4? Para okay. Adelante. Dígame la 4. El sujeto es he, pero donde es el verbo no, porque dice que la primera clase de él es inglés, ¿va? Uh-huh. Is. Ajá. Entonces el verbo sería is. Is, ajá. Uh-huh. Y el complemento sería. English, ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sería. English and he likes. Es que allí me equivoqué también. No escuchaba bien, ese era el problema. Es que no podía estar pidiendo que me repitiera porque igual no me dejaban escuchar. Ese fue el error, pero también tengo que ver. La que logré escribir bien fue donde dice he likes to walk around out the talk to students during lunch. Ok. Entonces allí sería he el sujeto, walk sería el verbo, ¿o no? Sí. Lo demás, creo que también podría. Ahí tenemos dos verbos. En he likes, tenemos. Talk también. No, quiero ver en talk. No, solo es uno. Entonces sería he likes. Porque to likes. Talk. And to walk son infinitives. No, el verbo es likes. Ok. Ok. Muy y bien. El complemento sería lo demás. Thank you. Jeremías, number two. Number two, Jeremías. Hello, teacher. Hello. I have a problem and I only have from 6 to 12. ¿Las tiene? Lea las 6 entonces, 6. Es la que acaba de leer el compañero. Ah, las 6 será eso, el 4. Pues. Sí. Ajá. The 7. Okay, 7. They are studying English. The subject is they. The verb is are. Mm-hmm. And the complement is studying English. Okay. And is present simple. Simple no. Present.
present continuous. Yes. Thank you, Jeremiah. Okay, teacher. Thank you. ¿Quién tiene la número dos? Me. Okay, Holman. He has many subjects to go to each school day. Sería complement. Okay. Okay, thank you, Silvita. Holman, continue, please. With the same. ¿Cuál? Ah, a ver, he sería el subject. El verb sería he has. Has, Y lo demás sería el complement. Excellent. Y es presente simple. Excellent. Sí. Thank you, Holman. Okay, number three. Guys, si no escuchaban, si no entendían, me hubieran dicho. Les digo. Okay, number three. His first class is English and he likes the teacher very much. Okay. His subject is verb. Okay, thank you, Silvita. ¿Alguien más, además de Silvita, tiene oraciones? Yo, teacher, las 7. Okay. They are studying English. They is subject, are is verb. Starting bear in ing, English complement. Okay. Is present continuous. Okay. Yo teacher la night. Okay, excellent. I am working tomorrow morning. I, el sujeto, working. Verb y tomorrow morning complement. Okay. Present continue. Present continuous as future. As yes. Future, yes. Y el verbo future. Sería am, Lorenita, ¿ok? Ok. Ok. Ya sé lo que vamos a ver mañana entonces. Hey guys, vamos a hacer el ejercicio E del 5 y si quieren ayuda con otro me avisan, pero ese vamos a hacer ahorita, ¿ok? Y vamos a continuar con las oraciones después, que ya veo que les pregunto y no me dicen, porque no me dijeron, mire, dicte más despacio, o mire, no me quedé, díganme por favor, yo, o sea, no se trata de llenar una hora para mí. O sea, no se trata de venir y ya estuvo, pues ya son las 9, me van a pagar. No, o sea, en verdad les digo de todo corazón, quiero que aprendamos. O sea, y yo les he dicho, si quieren que les repita algo 10 veces, se las voy a repetir con el mayor de los gustos, en serio. Se tan cara de ogro tengo. En serio, díganme. Miren, me quedé, miren, no escuché, miren, tengo mala señal. Pero díganme, por favor, con gusto, se lo repito, con gusto lo hacemos, pero sí, o sea, para mí era un ejercicio bonito el que les traía
Y sí me hubiese gustado que hubiéramos aprovechado, ¿verdad? Que hubiéramos aprovechado porque es un repaso. Es algo que lo vamos a ver siempre cuando hablemos, cuando escribamos los tiempos. O sea, es importantísimo que usted reconozca cuál es el sujeto en una oración, que usted reconozca cuál es el verbo, cuál es el complemento, ¿sí? O sea, cuando usted se va a comunicar, tiene que saber si quiere, qué mensaje quiere emitir, si quiere decir que mañana va a hacer algo, si quiere decir que es parte de su vida algo, o sea, tiene que saber. Pues entonces mañana vamos a ver eso, ¿ok? No es que los esté regañando, sino que pues es un consejo, ¿verdad? Es un consejo de que en verdad aprovechen el recurso. O sea, tienen un facilitador. Y lo más que, o sea, no podemos decir que no, aunque quisiéramos. O sea, les voy a decir así, exploten, o sea, los recursos, pregunten, digan, mire, yo me quedé en la primera, vamos en la 12, pero démosle otra vez a la primera, ¿sí? O sea, hagan eso, y si el facilitador se enoja, aunque se enoje, no se lo va a decir. Así que usted aproveche, pues sí, o sea, si se enoja, no le va a decir, pues, sino que va a decir, ay, no va, o sea, pero como ni cuenta se va a dar usted, o sea, para decirle que no se pierde, pues, no pierde en su nada. En no va a decir cabezones. No. Fíjese que yo. No, otro. Pues, otro sí, pero yo siento que no, sino que, y les voy a ser sincero, cuando uno es adulto, incluso ya adolescente, de adolescencia para arriba, ya cuesta adquirir algo nuevo. O sea, los niños tienen tan fresco el cerebro que usted le prométale un dulce a un niño, va a pasar 2 meses y se lo va a volver a repetir todos los días que le debe un dulce. Se lo apuesto. Pero nosotros no. Nosotros ya estamos señores. O sea, ya estamos en otro nivel, es cierto. Mire, si... O no me va a dejar mentir que se le han quemado los frijoles por eso, porque no se acuerda que los tiene en el fuego. Se me han secado. O sea, seamos realistas. O la tortilla se nos quema. O sea, porque ya estamos cansados, estamos estresados. Ustedes están cansados de trabajar todo el día, de hacer los quehaceres, de miles de cosas. El cerebro está cansado. Y yo voy a entender eso. O sea, yo entiendo eso. Entonces, si usted de repente, mire, ya no falla el oído, a mí me fallan ya. O sea, no se preocupe. O sea, yo entiendo y estoy para servirle. Estoy para servirle y sí, o sea, y sí me hubiese gustado que aprovecháramos este ejercicio, pero ya vi que no les voy a dar así la libertad, ¿verdad? En las dos clases que nos quedan. Vamos al ejercicio. Ay, me vayan ahí. Quiero ver. ¿Dónde continúo está? Con las oraciones para que no se lo... Continuamos con las oraciones. No, si solo usted las hizo, quizás nadie yo va a preguntar. Ahí me las manda en un escrito. Está malo el interteacher. Sí, yo sé. Pero díganme. Ok, vamos. Ven, ¿verdad? Ahí logran ver, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tuvimos problemas con esta? ¿Eliseo está por ahí? Sí. Eso. Porque usted, o sea, pregunto esto, no es porque no nos sirva a todos, sino que porque Eliseo hizo la pregunta. Entonces, ¿se acuerdan de que teníamos esto? Ahí dice, instructions. Look at each message, complete the request, placing the name in parentheses in its correct position. Remember capital letters, question marks, and periods when necessary. Okay? Vamos con el primero. ¿Por qué no nos sale bien? Porque nosotros queremos hacer el orden como lo conocemos, pero lo correcto es
can the test on Thursday? ¿Qué seguiría ahí? Is at 1 p.m. 1 p.m. Eso es todo lo que tenemos mal. O sea, nada más es en la estructura. ¿Ok? Please tell Ken the test on Thursday is at 1 p.m. Entonces, ¿cómo sería la number two? Would you ask Alex? Meet me after. To meet me after last today. Could you tell Marcus? Could you tell Marcus? Mm-hmm. Uh-huh. There is volleyball game tonight. Con eso te tener cuidado por él. Game tonight, right? Creo que llevan puntos. Y ese, ¿cómo sería? Please ask a quién. Paula. To come, right? To come. Picnic. To the picnic. On Saturday. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué nos agarraría mal aquí? ¿Será este? Vale. Mi segunda no sería Alex Mitzen. Ahorita voy. Aquí no sé qué me agarró mal este. No, no, porque el verbo tendría que llevar ese porque es en tercera persona, digo yo. Alex. Pero es un infinitivo. Ah, ok. Ajá. Aquí no sé qué me puso mal. Pero el meet no lleva tú en el ejemplo. Pero, porque van a... Permítame. ¿Qué pasó? Ya voy a terminar. No, pero sería un infinitive el que va, porque como ya tenemos, ¿cuál sería el verbo? Ask. Ya tenemos un verbo, ¿eh? Would you ask Alex to meet me after class? Pero no sé por qué me lo dejó mal. ¿No será el signo de interrogación, teacher? Le mando una pizza, si es así. Mentira, no tengo pizza. ¡Eso! ¿Ya ven? ¿Ven que sí saben? Lo estaba probando. No, mentira, no lo estaba probando. Teacher, entonces en la 3... No. En la 3 también sería el signo de interrogación.
Ajá, porque could you tell es una question. Ya ven. Ya ven. Thank you. Ya ven que sí pueden. Para los que no han llegado ahí, le toman el screenshot o lo hacen. Ahí se los puse ya. Ok, otro ejercicio. No se ve completa, tiki. No se ve completa, vale. Les voy a poner, les voy a poner en dos partes. Tomen el screenshot a los primeros, a ese. Teacher, y en esa misma sección, pero en el ejercicio B. Ahorita veo. Vaya. Solamente que le tomen screenshot, ¿ya? Sí, teacher. Ponga sonrisa porque sale en la foto, mentira. Pero ver este es el B, ¿verdad? Vamos a ver. Dice. Leamos. Jocelyn. Okay. Instruction. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs. Read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use. ¿Cuál creen que sería? Learn to do. Planning to do. Plan to do. No dicen plan to do. Ahí dice, what do you plan to do? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Qué están viendo? Tú. Vamos a ver. Vamos a hacer la primera. El número 2. Want to stay. Ya ven, ¿eh? Okay. What are you and Jay? Eso sí me sale mal, a mí no sé. Going ¿por to qué? Going to do. ¿Por qué? ¿Por qué definió que going to? ¿Será por el verbo to be? ¿Verdad que sí? Tomorrow. ¿Ah? Y por tomorrow. Por esas dos cosas. A ver. Okay, number two, letter B. We like have a barbecue on beach, but it may rain. Like to have. Like to have. A ver. A mí me sale mal así. Va, ya vamos a ver entonces. What do you hope do after graduation? What like hope have to do. Mm-hmm. Hope to do. To do. Hope to do? Sí. Yes. Like. A ver. ¿Y B? A saber. Eso es a saber. Ajá. Love to travel. Love to travel. Sale mal así también. Lleva el word love to travel. Y la del. Would love to travel. Ajá. Es que yo tengo esas así y me salen mal. Ajá.
Ustedes dicen good, ¿así? World, con W. Ajá, sí. Ajá. Oh, y la de arriba también lleva el world. World like to have. Sería good. Muy bien. Excelente. Vale, les dejo el screenshot. Tómenlo ahí. También la anterior igual la hice como la hizo y todo me sale en rojo. Dicho. ¿Cuál? La de sí, salió bien. Bueno, sí. No sé cuál es el alemán. Screenshot a esa y ya les digo, ya me dicen cuál es alemán. ¿A cuál es alemán, perdón? La que vimos de primero, la de... La del E. Yes. ¿Qué le sale malo? A ver, pero la hice igual y todo, me sale en rojo. ¿Pero cuál de todas? ¿Las cuatro? Cuatro. Va, vea esta, ¿qué dice? ¿Quién de todas? Va, dice, can the test on Thursday is at 1 p.m. Así lo tiene. Yes. ¿Será que alguna letra está... Thursday va con T mayúscula. Sí, así la tengo. Vea si hay algún espacio. Algo debe estar mal escrito. ¿Alguna letra? ¿Alguna palabra? Así pasa. No. No. Igual yo voy a tratar de hacer. Yo espero ya tener ya descargar WhatsApp ahora. Ya voy a tener cualquier cosa, me escribe y me manda la captura para ver. Ok. ¿Okay? Va, perfecto. ¿Algún otro ejercicio, guys? O que la mande al grupo, tal vez los demás le pueden ayudar. También, pues, a identificar algún espacio o algo, punto algo o el signo. Cabal, ¿no? ¿Alguna otra? Ahí en el grupo de WhatsApp le compartí las respuestas, tal vez se ha equivocado en algo. Muchas gracias, muy amable. Okay. ¿Alguna otra pregunta, guys? Teacher, con el 5.11... con el que le dije del artículo, no sé si habrá algún problema con la plataforma o yo no. No lo logra hacer, va. Mañana, ahora es martes, ¿verdad? Ya llegamos al límite del tiempo. Mañana sí prometo que lo vamos a hacer eso, ¿ok? Ok. Va, hagamos algo. Propongámonos terminar plataforma mañana, ¿sí? Terminemos plataforma mañana para ya el jueves estar listos. ¿Alguno de ustedes ha terminado la plataforma ya? Ya, Salvador. Thank you. Ok. Solo el 5.11. ¿Eduardo? Estoy teniendo problemas con esas del examen final porque sí hay algunas que no les hallaba lógica, pero... Ahora sí ya tenemos dos, ¿verdad? Ok. Perfecto, mañana vamos a seguir entonces. Take care, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye bye.